La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 23 de diciembre. La semilla de hoy la leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, versículos del 13 al 15. Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Miró sobre todos los moradores de la tierra. Atento está a todas sus obras. Y en el libro de los Salmos, capítulo 102, versículos 19 y 20. El Señor miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Visto desde arriba. Venga a identificar su casa, a admirar los colores de la ciudad, a sorprenderse de las formas geométricas, a apreciar la belleza de los diferentes lugares y sentirá que al final usted no es gran cosa. Esta invitación a una exposición de fotos aéreas nos recuerda efectivamente lo que somos, es decir, poca cosa ante la inmensidad del universo. Vista desde arriba, incluso a poca altura, una casa es difícil de reconocer, y las personas apenas se ven. Sin embargo, Dios ama a esas criaturas frágiles e insignificantes comparadas con el universo. Aquel que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Se interesa en nosotros, desea nuestra felicidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Mostró su amor hacia nosotros, vino del cielo para ir al encuentro de nuestra fragilidad. Dios se hizo hombre en Jesús y obró para nuestra liberación. Jesús vino a este mundo como un niño, era conocido como el hijo del carpintero, y él mismo fue carpintero. Vivió en la pobreza como un humilde siervo. No destacaba por su apariencia en un mundo donde el hombre, lleno de orgullo, trata de sobresalir. Fue despreciado, sin embargo, respondió a las necesidades de los que lo rodeaban. Pobres o ricos, enfermos o sanos, se interesaba en todos. Murió tomando ante Dios el lugar de los culpables, para sufrir el juicio en su lugar. Ahora nos invita a tomar esta posición de humildad, es decir, la de un niño, y a aceptar la salvación que Él ofrece gratuitamente a todo el que cree en Él. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.